Juan David. Necesito que me eches una mano con el semental español. Hijo, haz el favor de salir de aquí. Tengo que hablar con esta mujer. Déjanos solos, por favor. Es una orden, chamaco. Retírate inmediatamente. ¿Quién? Lo que pasa es que la señora Rosario vino a buscar al joven Juan David. Y no sé para qué, había un problema allá adentro. Mejor dicho, yo no sé qué pasa, señora Norma. Pero están adentro. No me cierres el paso, Juan. No tengo nada que hablar contigo. Pero yo sí tengo mucho que hablar con usted. A ver si tanto le interesa conseguirse un hombre. ¿Por qué no se busca uno hecho y derecho? ¿Como yo? En vez de estar ahí insistiendo con un chamaquito que podría ser su hijo. No me intimidas, Juan. Si no te retiras, me vas a obligar a demostrarte cómo trato a los bravucones como tú. ¿Por qué no lo hace? Demuéstremelo. ¿Eso? Demuéstremelo, porque yo le voy a enseñar cómo yo manejo a las yeguas como usted. ¿Qué haces? Ma, yo te explico. Mamá. No, yo... Ma. Señora Normita. ¡Norma! ¡Norma! Pa, yo te lo puedo explicar, papá. ¡Juanito! Señor de los cielos, ¿qué pasó en esta casa? ¿Qué pasó? ¡Norma! 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 ¡No! Escúchame. Por favor, no hagas esto. Escúchame. No hagas esto, mujer. No te encierres. Norma. Norma, abre. Esto, yo simplemente traté de darle una lección. Por favor, déjame explicarte. Te puede parecer terrible, pero no es lo que estás pensando. Caray, mujer, llevamos 20 años de casado. Prácticamente estamos en la cebra. Sé que no te gusta estar presente cuando a veces me toca usar ciertos métodos, pero simplemente hice lo mismo que ya le estaba haciendo a nuestro hijo. Quería probar de su propia medicina. Vamos abajo. Tienes un momento para hablar con mamá. Ya habrá tiempo de explicar todo. Ma. Podemos hablar, déjame explicarte.
Ma. Te siento. Me acerco. Con paz. Todo fue una confusión. Solo. Señora Normita, ¿me deja entrar? Por favor, un segundito. Vea que es que doña Gabriela está acá. Ábrame un segundito, por Dios. Solamente un momentico. ¿Qué quiere que le diga a su mamita? Discúlpame con ella. No quiero ver a nadie. ¿Se va a quedar aquí encerradita todo el tiempo? ¿No ha comido nada? ¿Le traigo algo? ¿Qué voy a comer? ¿Qué pasó con los Juanitos, señora? No quiero saber nada de Juan. Si no es nada más, discúlpame. Lo que pasa es que la señora Rosario vino a buscar al joven Juan David. Juan. ¿Qué sabía? ¿Qué te pasó, Juan? ¿Qué te pasó? ¿Quién es ese?